nuevamente tenemos la oportunidad de poder compartir este espacio con nuestros amigos de Ancash, en este caso de la provincia de Casma, del Centro Poblado de Cachipama. Por eso un saludo muy especial a nuestro alcalde provincial, Joseph Pérez, que nos está acompañando, al alcalde del Centro Poblado de Cachipampa, al creo de José Castillo, al representante del Ministerio de Agricultura, el señor Jerónimo Barrantes, gracias por acompañarnos, y a la señorita Wendy Rafray, de la Oficina de Turismo de Casa. Hoy día tenemos una linda oportunidad de poder dar a conocer a ustedes lo que tiene Casma. Casma es una de las provincias de nuestra región Ancash que tiene un clima, una biodiversidad en la playa, tiene una serie de aspectos que es bueno resaltar y conocer. Por eso, nuestro alcalde y ahora nuestro presidente del alcalde Centro Poblado nos comentará qué cosas tiene Cachipampa. Es un centro poblado muy lindo, en la entrada prácticamente a la sierra de Yaután, pasando luego por Pariacoto, para llegar a Huaraz. Esta es la famosa carretera de Casma-Huaraz, que es la que ingresa luego a Huari y es parte de lo que será en el futuro la interoceánica, que deberá unir la región Ancash con Huánuco, Cayal y con el Brasil. Este es un proyecto anhelado y justamente este centro poblado está en el ingreso a esta carretera. Por eso, para mí es un gran honor poder acompañarlos en esta mañana y dar a conocer y esperar que ustedes, amigos, sobre todo de la prensa de Lima, visiten Casma, conozcan Casma. Tiene cosas muy lindas en el que ahora la producción frutícola, por ejemplo, ya es un boom en esa zona. Los mangos, las paltas, prácticamente han rebasado los mercados, tienen una producción increíblemente, sumamente avanzada, y yo creo que con la nueva gestión de nuestro alcalde Joseph Pérez, con la participación de los agricultores o exportadores en esta zona, debe de complementarse con el aspecto turístico. Es ahí donde vamos a trabajar, y justamente este día viernes vamos a estar en Casma de un evento, de una propuesta, de un plan de desarrollo para Casma. Vamos a tener la oportunidad de estar desde el Congreso con la municipalidad, se ha organizado este evento en el que van a participar importantes instituciones, la sociedad civil, para poder ver qué de las fortalezas que tiene nuestra provincia debemos de capitalizar para poder buscar y formar una propuesta de desarrollo. Y en ese sentido también el día viernes estaremos, yo sé, en nuestra provincia, en Casma, para poder conversar con nuestra gente y luego continuar con la agenda de trabajo que siempre hemos propuesto. Para Casma se están haciendo muchas cosas, pero hay que unirnos, y en eso creo que el liderazgo de nuestro alcalde provincial está mostrando que tenemos que consolidar una serie de instituciones para que unidos juntos podamos lograr el desarrollo, las propuestas, los proyectos que Casma está esperando. En ese sentido y con estas palabras, doy por inaugurado esta conferencia de prensa de lanzamiento de la primera vendimia de Cachipampa 2015, Yaután, Casma. Bienvenidos amigos y disfruten la mañana. Gracias. Agradezco la oportunidad para que a través de esta actividad podamos hacer conocer la inquietud que tenemos nosotros como cachipampinos de que nuestra producción se haga conocido, se haga de un lugar en el comercio tanto nacional como internacional. Cachipampa es un pueblo que está superando grandemente lo que concierne a la fruticultura. Dentro de la variedad de las frutas que producimos de calidad exportable, tenemos las variedades de uva, las variedades que ustedes están viendo. Cachipampa no solamente ofrece su potencialidad frutícola, sino también turística, así como también gastronómica. Allá es muy conocido el cuy chactado y también su generoso chancho asado. Ya toda la región conoce de este potaje, y todos los sábados que nuestras damas del lugar que preparan este potaje visitan para saborear la exquisitez del chancho asado. También queremos aprovechar esta actividad para poder interesar a los inversionistas, para que miren en Cachipampa esta potencialidad a fin de que se pueda industrializar los productos. Y de esa manera, pues todos
ganemos por cuanto ello va a generar trabajo y mayores utilidades para los productores. El día de hoy se está realizando la primera vendimia en Cachipampa. Carva, como provincia, no solamente tiene la uva, pero el día de hoy estamos nosotros presentándola a nuestro país a nivel nacional y al mundo entero. Pero con la bondad de darle un valor agregado. Tenemos el vino, tenemos nuestra candelada y otras cosas más que se van a poder realizar siempre y cuando nosotros como gobierno local y a través del gobierno central podamos buscar financiamiento posterior para que esto se desarrolle y sea el sostén económico en el tiempo de nuestra provincia. Es por ello que yo también quiero dar mi aporte como alcalde provincial y manifestar a nuestra población también y sobre todo en el área de agricultura que estamos desarrollando talleres a través del gobierno central como Procompite, Agroideas. Esto nos permite que nosotros, o en este caso los agricultores, puedan asociarse y buscar financiamiento para buscar industrializar sus productos. Eso es lo que queremos. Hemos decidido que para el próximo año, nosotros como gobierno local, parte de los recursos del campo minero se ha destinado una partida presupuestal para este tipo de apoyo que nosotros hemos creído conveniente que se tiene que desarrollar. Les invito también a todos ustedes, a los amigos de la prensa nacional, a agradecerles a los amigos residentes calmeños acá en la ciudad capital, a agradecerles por su presencia y esperamos que todo nos va a salir bien porque tenemos y creemos, confiamos actualmente en nuestras autoridades que estamos trabajando por el bien del desarrollo calmeño. Muchas gracias, éxitos y bendiciones para todos ustedes. Para vivir mejor.